Hola a todos, mi nombre es Cristian, bienvenidos a Cripto Alterno, su canal de criptomonedas alternativas y oportunidades de inversión. Muchísimas gracias por el apoyo, ya somos 2.000 personas, voy a hacer un especial de 2.000 suscriptores porque va a ser un meme ese especial, o sea, lo tengo preparado todo ya para con un juego en blockchain que vamos, como inversión no es la gran cosa, pero nos podemos reunir todos en ese juego de blockchain. Pero prepárense para el próximo video donde publicaré todo sobre ese especial. Bien, en el día de hoy, primero, antes de empezar el video, tienen mi grupo de Telegram y próximamente el grupo de Discord en la descripción donde pueden escribir lo que sea. O sea, escribí hasta los haters. O sea, ahí todos somos una gran comunidad. Hay haters, hay personas de todas las partes del mundo, venezolanos, argentinos, colombianos, de todos lados. Hay incluso varios huevones que son de Cuba. Antes de empezar el video, por favor, dale like, suscríbete y activa la campanita con todas las notificaciones, que eso me ayuda demasiado para que YouTube recomiende mis videos. Y bien, vamos a empezar con esto. Voy a hablar sobre Snow Crash, esta criptomoneda, que voy a decir todo, o sea, lo bueno, lo malo, lo feo y todo eso. Vamos a empezar con la review, o sea, con la vista previa de todo esto. ¿De qué se trata Snow Crash? Vamos a verlo. Acá tenemos la página web que se llama snowcrash.finance. Y empezamos. Actualmente está en la versión 1.1. ¿Cuándo salió esta moneda? Si nos vamos a su Twitter, o bueno, a su primer Twitter. O sea, tienen dos Twitter. Uno que es Snow Crash y otro que es Piensa en Nora, en inglés. Si nos vamos a su Twitter, veremos que... Momento, tengo que bajar. Snow Crash empezó, si no estoy mal, el 11 de junio. Solo que esto lo quiero tener, bueno, el 3 de junio empezó. Quiero tener muy en cuenta estas cosas porque en este video le vamos a invertir $100. Y ojo, gracias a los administradores de Snow Crash, pues hay un sorteo de $25 y otra cosa más. O sea, prepárense porque... Este video se viene fuerte. Bien, vamos a empezar explicando qué es Snow Crash o Nora o la concha de su madre. Bueno, acá dice que es una meme token, es un metaverso, es un juego, es una organización descentralizada autónoma, un DAO. Es un movimiento financiero abierto que tiene un gran potencial de subir, pues. Y dice aquí en inglés, esto lo puedes tú lo puedes definir. Bien. A ver. ¿Cómo yo explicaría bien Snow Crash? O sea, como meme lo veo muy muy poco, o sea, no le veo el meme. El logo está bien bonito, la página y todo está demasiado profesional, me encanta realmente, pero de eso no nos podemos guiar absolutamente nada. ¿Qué es lo que nos va a ofrecer Snow Crash? Principalmente el juego, que el juego se va a llamar Metaverse, que lo vamos a ver de una vez en la parte de Roadmap, en donde nos explica qué es lo que van a sacar. Que básicamente, ahorita como acaba de salir, lleva un mes. Primero lo que buscan hacer es algo de promoción, crear un grupo asiático, específicamente para gente china. Ahorita solo tienen el grupo en inglés, que se los voy a dejar en la descripción y les voy a dejar todos los datos, contrato y todo para que ustedes mismos lo puedan verificar. Y podemos ver absolutamente todo sobre ellos. O sea, en el roadmap es muy básico, eso no me gustó mucho. Pero tienen planes de hacer todo correcto. A ver, Future Expansion. O sea, vamos a ver, segundo cuarto del año, eso sería... A ver, solo hay tres cuartos del año. Esto ya es para final de año. O sea, acá está diciendo que van a expandir su equipo de devs, de desarrolladores. Lo que no me gusta, como volví a repetir, es que no han mostrado cara ni nada de eso por el estilo. Creo que sí la han mostrado en sus grupos. Pero no sé, pues, igual eso tampoco es como una aclaratoria grave, o sea, a mí me han estafado en varias monedas donde se sabía dónde vivía hasta el dueño, o sea, eso no revela nada así sumamente importante. Bien,
Básicamente en el roadmap dicen que van a hacer burda de publicidad y eso, pues. El final del roadmap es para este 2021, en donde ya dicen que ya van a tener 50.000 holders, van a tener un plan de airdrop de todo esto, van a tener múltiples grupos con varias personas encargadas, uno en español, uno en chino. O sea, el roadmap básicamente no me gusta, está muy básico. Realmente aquí no es donde está la crema. Donde está la crema, y también porque yo hablé con el administrador del grupo, es cuando me dijo sobre el metaverse. Que aquí podemos ver la información de Snow Cash. Que eso, ahorita, más adelante en el video, voy a explicar absolutamente todo eso. Vamos a ver el contrato, vamos a ver si todo es legal y toda esa madre. Y acá vemos cómo comprar, todo eso. Al final del video también voy a enseñar cómo compro desde mi cuenta de Binance, intercambiando unos Tether que tengo ahí. Y todo eso. Vamos. Perdón por andar repitiendo mucho todo eso, todo eso, todo eso. Vamos a ver sobre Metavolts. Bueno, Snow Crash Space. Snow Crash Space es básicamente esto que es Metavoxel. Yo me estoy equivocando un poco con los nombres. O sea, tranquilidad conmigo porque es que leo Metaverse, Metaballs y bueno, como los nombres son muy parecidos, ¿qué se puede hacer? Básicamente Snow Crash Space, por lo que tengo entendido, es como un Minecraft con los personajes de... Espérense, los personajes de Metavix, si no ando mal, o Mavix. No, es que es un poco enredoso realmente. Virtual Company Metaverse. Metaverse o Metaverse. Bueno, básicamente el Snow Crash Space es el juego así que van a crear, que es tipo Minecraft. Y también está una parte que es realista, que no sé qué carajo va a ser, una red social, lo que sea. O sea, no se explica bastante bien eso y eso no me gusta. No me gusta mucho cuando no lo explican básicamente eso. Acá muestran cómo va a ser, o sea, esta es una captura de Minecraft, no tenemos ningún punto de referencia. Ahora mismo, luego voy a revisar esto que tenemos acá, que es como el descargable. No tiene nada realmente, no tiene nada, o sea, acá podemos leer sobre todo eso y nada. Esto es como una licencia nada más. Disculpen, había puesto mi música. Bueno, acá nos explican sobre Metavoxel. Y que va a estar inspirado, o sea, va a tener los NFT de Mivy. Estos NFT carísimos que están en Ethereum, que los podrás usar si tienes alguno. No creo que ninguno de mis suscriptores tenga alguno, a menos que sea rico, porque cada Mivy cuesta como 3 Ethereum, que actualmente serían como 9 mil dólares, si no ando mal. Así que eso. Y básicamente pone mucho énfasis que va a ser igual a Minecraft, o sea, no me creo ninguna de estas capturas, o sea, tampoco les diré, créanselo o no, créanselo, o sea, esta captura se nota lejos que es Minecraft, si no es Minecraft, wow, me sorprenden. Y esto sigue siendo Minecraft, esto también es Minecraft, o sea, esto es un punto bastante negativo, pero, yo les doy el beneficio de la duda, realmente les doy ese beneficio de la duda porque, cónchale, el proyecto es bastante nuevo y todo eso, lleva un mes y me prometieron, o más bien prometieron en el chat público que ya pronto, dentro de nada, a final de este mes, ya muestran una preview del juego. Que, cónchale, ojalá que no sea un Minecraft o, bueno, ojalá que no sea una foto de Minecraft o un video jugando Minecraft, eso sí me jodería. Bien. Vamos a pasar a ver este contrato que es del Nora. Bueno, contrato no, este programita que es del Nora, que es el Metavoxel. No se puede hacer absolutamente nada con esto. O sea, esto es una imagen y ya, no tiene nada de código. Realmente es eso, más nada. Vamos a ver la parte económica de Snow Cash. El Nora. Vamos a ver, acá la tenemos. Su nombre completo es Snow Cash, su símbolo es Nora, no sé por qué, no me pregunten, y tiene un total de supply de 102.400.000. Está en la Binance Smart Chain, acá tenemos el contrato, lo pueden ver, se los dejo en la descripción.
Y la tokenomics. Bien. El equipo de Noraclo, ahorita lo vamos a revisar, está holdeando un 10% del total por 730 días. Para los primeros supports de Snow Cash, se holdea el 10% por 365 días. Estos no están en un pre-sale y el 80% ya está enlistado en PancakeSwap, que tiene una liquidez bloqueada por 365 días. Eso sí me gusta, es que son bastante transparentes, o sea, lo podemos revisar en esta página donde podemos ver el tiempo de desbloqueo. Acá tenemos los Noras, que son del equipo de desarrollo, que tienen 2 años, los Noras, que son por la parte de los holders, y los tokens LP para cualquier tipo de intercambio. Y podemos ver toda la tokenomics o toda la gráfica, o bueno, todo lo que se está moviendo en dinero en Nora. Bien, ahora yo voy a cerrar esto un momento. Esto lo dejo aquí. Acá tenemos, básicamente, es un micro. Y esto, como para finales de agosto, ya tenemos alguna noticia. Bien, ya viendo la tokenomics, vamos a revisar el contrato. Perdón si estoy un poco así medio perdido, pero es que tengo que ver varias páginas. Voy a ver aquí, Nora contrato. Y también les voy a explicar algo curioso de la gráfica. Perdonen si A ver, código. Acá podemos ver el código completo de Nora. Esto sería un mame bastante grande que me lo pusiera a revisar. El contrato está completamente verificado. Esto para... O sea, estas son demasiadas líneas de código. Bueno, tampoco son tantas, son 300 líneas de código, pero yo no me voy a leer el contrato en este video. Pero bien. Vamos a ver, nos vamos a ir a la página principal del token y vamos a revisar. What the fuck. Bueno, vamos a revisar la cantidad total de holders, que son 1358. Los holders, como tal, quién es el que tiene la mayor cantidad y qué es lo que puede ocurrir. Como veremos, el que tiene la mayor cantidad actualmente tiene 4.25%. Para nosotros ya es una ballena, porque 4.25% básicamente es que tiene, creo que, todo el control del token. Realmente sí, pero claro, o sea, seguro es que entró de los primeros cuando apenas era junio y descubrió el contrato y dijo, vamos a meterle $3 y se compró todo. Bien, vamos a ver un poquito más de info sobre el contrato, las analytics, que acá hay un punto bastante importante, un punto negativo. Y es sobre esta fecha, específicamente empezó el 16 de junio. Y acá tengo el Potcoin para verificar esto. Esto es lo único que no me gustó absolutamente nada de Nora. Pero es tipo como algo no hecho por los desarrolladores de Nora, al contrario, hecho por gente que pumpea criptomonedas. Pumpear es básicamente que meten mucho dinero, lo sacan el mismo día y la criptomoneda muere. Bueno, Nora empezó con un precio base que lo tenemos aquí de 0.000, o sea, 4 ceros con 35. Actualmente tiene un precio, que lo tenemos por acá, de 2 ceros con 43. Es un precio bastante bueno aún. Y llegó un precio máximo de 0.05. ¿Qué es lo que yo opino de esto? Realmente, cuando vi esto, me asusté y dije, no voy a invertir en Nora, o sea, esto es una completa estafa y todo eso. Pero luego me dije, o sea, no está enlistado, tiene un proyecto bastante bueno, tiene un marketing bastante bueno. Y aparte, están ofreciendo un sorteo de $25 y 2.500 Nora, que lo voy a dejar para el final. Ahorita voy a explicarles cómo comprar Nora. Y disculpen si el video queda bastante largo, pero quería hacerlo lo más completo posible. Luego voy a hacer, cuando salga más contenido sobre Nora, voy a hacer otro video. Capaz el próximo video sea explicando el airdrop, o a ver si lo hago en este mismo.
Bien, les voy a explicar cómo comprar Nora. Básicamente necesitamos dos cositas. Esto lo voy a cerrar. Y acá. Necesitamos dos cosas. Primero el Pancake Swap, que lo tengo ya abierto. Necesitamos nuestra cuenta de Binance o donde tengamos los BNB. Y vamos a hacer un poquito de trading. Esto es muy fácil. Nos vamos a Binance, nos vamos a billetera, visión general. O directamente, si ya saben dónde tienen su cripto, pues la llevan a spot y se van directo a avanzado en trading. Hoy, por cierto, el BTC, el Ethereum y todas las criptomonedas grandes pegaron un subidón. O sea, actualmente BNB está en 347. A la verga. Iba a comprar BNB en 345, pero dije, no, voy a hacerlo todo mientras estoy haciendo el video y pues me jodí un poco. Tampoco es nada del otro mundo. Si Nora sale bien, recupero eso en un abrir y cerrar de ojos. Voy a buscar USDT aquí. A ver, USDT, USDT, USDT. No encuentro el par con el BNB. Esto es lo que no me gusta. BNB USDT, acá lo tenemos. Bueno, para el que no sepa cómo comprar en Binance, le presento el trading, es muy básico. Pues acá tenemos el precio de compra, acá tenemos la cantidad que vayamos a comprar. En mi caso, yo pondré que yo quiero comprar 100 USDT. Y hay dos opciones, mis locos, hay dos opciones. Podemos comprar a precio de mercado, es decir, al precio que está vendiendo este último rojo. O podemos hacer una orden de límite para ver si nos aceptan esa orden cuando el precio caiga. Por ejemplo, en este momento, para hacer el trading bien, yo creo que voy a comprar en... A la verga, es que... A ver. El precio mínimo es 345,30. Esto me tardaría un poquito, pero más o menos sería punto... Ah, la verga. 345. A ver, el precio más bajo está en 345,50. Vamos a ver, lo voy a poner en esto y lo voy a poner en $100 por acá. Quiero meter. Bueno, me alcanza solamente para esto. Voy a comprar. Se nos va a abrir una orden de compra y vamos a ver qué tanto dura esto o si la recagué. Pero es que no creo que el BNB suba así y no baje un carajo. También puede pasar que caiga de un solo coñazo. Voy a ver un poquito la gráfica. Este tutorial, o más bien esta guía, iba a ser completamente de Nora. Y por cierto, si llegaste hasta este punto de video, te digo, únete al grupo de Telegram si tienes alguna duda sobre alguna criptomoneda, si quieres que revise algún proyecto, lo que sea. O sea, puedes preguntarle al grupo de staff o me puedes preguntar a mí. Con gusto te vamos a responder. Aparte, si llegaste también a este punto de video, es porque te interesan mis videos. Dale like, suscríbete y activa la campanita con todas las notificaciones porque eso me ayuda bastante. Bien, ya que estamos acá en el panel de trading, esto no parece que fuera a bajar esta vela, o sea, múltiples velas verdes. Les explico. Básicamente, aquí lo que tendría que hacer es... Voy a poner la vista de Trading View porque en la vista de Trading View puedo hacer... Puedo poner líneas, puedo marcar mínimos y máximos para ver cuál es el precio que realmente me conviene. Bien. Aquí lo tenemos. Voy a hacer una línea. Vamos a ver. La línea. Taca, 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 taca. Yo creo que esto es el soporte. Esperen un momento, que acá tengo que darle shift. Bueno, acá tenemos el soporte. Lo voy a poner así, lo voy a poner así grueso. Voy a copiar esta madre. A ver, para copiarlo como era, clonar. Y voy a poner esto por acá. A ver. Perdonen si estoy todo lento con este tutorial, pero es que quiero hacerlo bien, no quiero andar cagándola y además esto suma tiempo de reproducción. A ver, acá tenemos ya hecho como esto, ¿a qué temporalidad es? A temporalidad de un minuto. Esto es como una cagada, así no hagan trading. El trading por lo general yo lo haría a temporalidad de
15 minutos, una hora, son criptomonedas, o sea, a menos que vayan a ser futuras, en futuro sí denle un minuto y denle sin miedo. Básicamente mi orden de compra no se va a hacer hasta que, a ver, mi orden de compra está aquí. Vamos a ver. Esta es mi orden de compra. La voy a poner, bueno, la voy a poner por aquí. Mi orden de compra es esta madre, este verde. ¿Qué carajo? O sea, pareciera como si hubiese unas ballenas actualmente. Y eso no me gusta porque el precio está subiéndose y se está yendo muy rápido la puta. Pero es que esto no es normal. O sea, les explico rápidamente. No pueden haber tantas velas grandes seguidas. O sea, siempre tiene que haber como una vela roja. Creo que el precio donde voy a comprar va a ser 346. Sí, voy a comprar en 346. Voy a cancelar esta orden de compra porque esto no se va a hacer. O sea, se va a ir al carajo esta madre y no va a poder comprar 346. Ya con ese precio me rindo. 346, ¿cuánto? 21. 346. 346, 30. Ya con ese precio exacto, no joda. No mames. Comprar BNB. Listo. Listo, ya hice una orden de compra 346. 30 haciendo un trading bastante básico, o sea, no creo que BNB se vaya a la puta en pleno video. O sea, si se va a la puta en pleno video, me va a cabrear, me va a dar arrechera, me va a dar de todo. Arrechera es rabia para los que digan que me estoy poniendo caliente. No, no me estoy poniendo caliente. O sea, es que imagínense, todo el mercado estuvo en rojo bastante tiempo y ya cuando tengo algo de plata para comprar una criptomoneda y estoy haciendo el video, BNB dice, ¿y qué tal si nos vamos a Saturno? Pues básicamente eso. Este trading está bastante malo, o sea, no me tomen en cuenta esto. Pero debería cortarlo, esto podría tomar como unos minutos, déjenme ver. Si cada... ¿Cuánto podría tomar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, tomando desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, vamos a tomar 6 minutos en esta mierda. Mientras tanto, les enseño cómo agregar al MetaMask. Verga, y no para de subir el BNB. Ya me está dando miedo, carajo. Lo pude haber comprado en 346, pero es que... Loco, ¿qué pasó hoy? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? O sea, what the fuck, loco. No, no sé qué está pasando ahorita en el mercado, de verdad. Estoy que compro a precio bastante cariñoso porque parece que unas wallets, o sea, unas walls quieren hacer que el BNB suba y así no son las cosas. Bien, les explico cómo usar rápidamente el PancakeSwap. A la parte de arriba vamos a usar la moneda que necesitamos. En mi caso va a ser BNB, que 100 dólares serían, a ver, 100 dólares serían 0.28. Como tengo que dejar para la comisión, 0.27. En la parte de abajo vamos a agregar el contrato de Nora, que lo tenemos aquí en la descripción. Yo se los voy a dejar con la página y con todas las páginas referentes de Nora y el grupo de ellos de Telegram. Además, únense al grupo mío de Telegram. Lo único que tienen que hacer es irse a BCScan, copiar aquí, darle copias address. Pegarlo aquí a donde dice esto, ya lo agregan y listo, más nada, o sea, no es nada del otro mundo. Nada, parece que BNB se va a ir a la puta, carajo, voy a tener que comprar caro, o sea, no quería comprar. Pero qué mierda está pasando, loco, qué carajo está pasando. O sea. Y saben lo que me parece más triste de toda la situación, es que yo sé que por paciencia yo podría comprar incluso en 330 el BNB, pero es que quiero terminar el video de una vez y... Wow, por fin, una puta vela verde, negra, y que negra, una puta vela roja. Vamos, baja, carajo, baja, vamos, 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 vamos. La línea solo tienes que bajar un poquito más. Ah. Ahorita el mercado está demasiado. Está como bello para hacer un lindo scalping, ¿saben? O sea, poner un 250% en futuros y darle así rápidamente, arriesgarnos a todo con el dinero. Por cierto, voy a hacer una serie de trading, de futuros y todo eso. Yo no soy el mejor en trading,
Pero cónchale, para divertirnos un rato y para que aprendan conceptos básicos como, no sé, poner esta línea de compra, poner el soporte, las resistencias, hacer un estudio rápido de mercado, algo básico para que, cónchale, no los coja desprevenido la vaina. Verse, por favor, baja, carajo, baja, baja, baja. Baja un poquito más, la puta madre. Ay, no creo que vaya a bajar más. No creo, ay, Dios mío. Me va a dar un ataque, me va a dar una cosa si esto no baja, por lo menos acá, carajo. Nada, es que, o sea, les explico. No creo que baje, locos. No creo que baje al 346.30. Oh, qué verga. Nada, nada, no va a bajar. No. Uf. No sé, es que siento que los de Binance. ¡Hala! Yo no vi nada. Yo no vi nada. Soy experto en trading. Clases a $50. Putas. Ay. No, de verdad yo no creía que iba a bajar porque era bastante improbable. Pero bueno, la. Más bien. Si quieren que haga el análisis rápido antes que terminemos el video y le compre algo de Nora y vayamos con lo del sorteo, pues básicamente, ¿cómo supe en qué punto comprar más o menos? Bueno, realmente pude haber comprado como por aquí. Pero dije, cónchale, este es el soporte, esta es la resistencia, compro por la mitad. Esa fue mi lógica. Pero tampoco hubo un análisis tan extenso. Yo pude, y ojo, mucho ojo con esto. Si ustedes analizan bien el precio a mucha más temporalidad, ustedes pueden hacer un buen trading, pueden vivir de esta madre. O sea, el trading se los vende como algo difícil, pero realmente el trading es algo fácil. Bueno, después de haber comprado BNB a un buen precio, entre mil comillas, vamos a irnos a nuestra billetera Spot y vamos a enviar ese BNB a nuestro MetaMask. De ahí vamos a comprar el Nora y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Por cierto, vamos a agregar Nora a MetaMask. Voy a agregarlo aquí. O sea, le dan en el contrato de Nora, que lo tienen en la descripción, en BCC Scan, le dan estos tres puntitos, agregar token a wallet. Nos va a salir esto, lo agregamos, listo, ya lo tengo agregado. Y voy a copiar de una vez mi cuenta de MetaMask, la voy a copiar. Y voy a retirar de esta madre. Perdonen si estaba cantando y todo eso, voy a darle retirar. Has escogido BCC, sí, estoy en lo correcto, la chingada, continuar a la chingada, obtener código, bueno, van a ver 27 minutos de video, la concha de su madre. Bueno, este video es bastante largo, van a ver la pantalla en negro por un momento mientras meto los códigos secretos del diablo. Perdonen si este video es bastante largo, pero bueno, así se los dejo, así consigo el partner más rápido. A ver, no. Están viendo todo en negro. Capaz pongo una imagen de un gato si no se me olvida en la parte de edición. Y ya, o sea, son dos códigos que uno me llega al teléfono y otro me llega al correo. Y pues estoy abriendo ahorita mismo el correo y toda esa madre. No les voy a dejar de hablar para que, cónchale, no se vayan. No se vayan del video porque es un meme. O sea, no pensé que iba a durar tanto en un video tan estúpido. Bueno, tan estúpido, no. O sea, vimos de todo, carajo. Aprendimos sobre contratos, vimos sobre cómo enviar el dinero a MetaMask. Y ya voy a terminar el video para dejarles como pedido. Bueno, ya envié la plata. Voy a mostrarles la pantalla. Voy a cerrar esto por aquí. Y ya les muestro. Bueno, acá ya está, ya envié la plata, me cobró eso, tal. Y vamos a esperar que llegue a MetaMask. Eso debería llegar ya mismo. Tarantán, tarararán, tan, apenas llegue a MetaMask, compramos como Dios mande este Nora. Lo podemos comprar desde dos lados. Yo siempre les recomiendo Ininch porque agarra el contrato, o sea, agarra la forma de. O sea, Ininch es como Pancake Swap, pero como tonificado con Mr. Músculo, una verga así, pues, porque ese bicho. O sea, lo que hace Ininch es agarrar el contrato inteligente
que mejor tenga precio. Es lo mejor. Voy a hacer un tutorial específico en Ininch, pero bueno. Vamos a ver si ya me llegó la plata, carajo. La concha de su madre. Vamos, Binance. Tiene que haber 15 confirmaciones. Déjeme ver. O sea, no creo que esto esté. What the fuck? Estimado. Voy a reiniciar esto un momento. O sea, si este video tiene que durar 35 minutos, va a durar 35 minutos. La concha de su madre. Si lo vean 10 personas, carajo. Si lo vean 10 personas. Ay, la puta madre. BCC, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto, Binance? ¿Por qué me haces esto? Bueno, 8 confirmaciones. Vamos, 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 cracks. Ya creo que ya me llegó a MetaMask. Sí, ya me llegó a MetaMask. Bueno, la chingada, Binance. Bien, acá tenemos la plata en MetaMask. Vamos a comprar de Nora específicamente. Vamos a ver el precio del BNB para ver cuánto vamos a comprar. Les recomiendo para ver el precio en directo usar CoinGecko. Tengo 0.28. Vamos a comprar $97. Me está doliendo, carajo. Me está doliendo. Imagínense que compro y alguien haga un rug pull. Ah, no, no creo en eso. Vamos a ver en dónde nos sale más rentable comprar, si aquí o en Ininch. Ah, nos da exactamente lo mismo. Así que GG. Siempre recuerden que si van a hacer toda esta madre, tienen que dejar unos 2 o $3 para la comisión. Yo siempre lo dejo. Y vamos a confirmar swap. Nos va a pedir que firmemos el contrato. Lo confirmamos porque somos unos cracks. What the fuck? Esperen un momento, esperen un momento. No entiendo. Espérense, espérense, espérense. O sea, no es nada malo realmente. Quiero ver la transacción por un pequeño momento. $96. Valor. Ah, no, no. No, es que pensaba que el precio del feed era demasiado bajo. Y yo dije, what the fuck, ¿qué está pasando? Bueno, vamos a ver si ya sale mi transacción. Esto debería salir de una vez. Perdonen si el video es bastante largo, o sea. Ni yo me lo. Bueno, yo sí me lo vería porque son mis videos. Y si has llegado hasta aquí, pues muchísimas gracias por todo el apoyo, de verdad. Bueno, acá tenemos la compra mía, o sea, $96. Ya la tenemos. Tenemos acá en el MetaMask mío. Acá tenemos al final de todo 21.000 Nora. Les dejo todo en la descripción. Espero que les haya gustado mucho este video. Voy a subir el próximo video con la información sobre el sorteo. Son $25 en Nora y $25 directos para tu bolsillo. Así que nada más. En el próximo video voy a hablar sobre el airdrop de Nora, que lo tenemos aquí, pero no quiero hacer el video más largo. Y sobre el sorteo. Nada más sobre eso. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Espero que les guste Nora. Y ojalá que carajo no sea un scam. Porque si es un scam, me va a doler es a mí. Me va a doler es a mí, carajo. Y tendré que pagar $100 y bueno. Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, por favor, denme like, suscríbanse y activen la campanita con todas las notificaciones para ayudarme. Y muchísimas gracias por los 2.000 suscriptores. Nos vemos en un próximo video. Les habla Kristen y que tengan buenas noches. You see me empty, license from the bottle in my head. I'm feeling dizzy, but you never fucking listen. Gotta jump to your conclusions. I've been heading in directions where I end up getting bruises. That's what the truth is. I take the blame. Always getting jaded back around, they're all the same.